Denis, entrenador de la Unión Deportiva San Fernando. ¿Cómo valoras el partido? Bueno, es difícil valorar cuando terminamos así, pero bueno, yo creo que un dominio total y absoluto del San Fernando. El Goleta está claro que tenía que jugar sus cartas, muy replegado, intentando que llegásemos lo menos posible, pero aún así creo que, estaba mirando ahora las estadísticas, las llegadas al área han sido muy, muy numerosas, las ocasiones de gol, a lo mejor no con tanta claridad, pero las ha habido. Y dos largueros, numerosas ocasiones, una buena parada en el primer tiempo del portero a falta de Valerón. Y bueno, el resumen es este, un empate a cero, no por esfuerzo, no por trabajo, no por actitud, no por intentar buscarlo, sino porque hoy no quería entrar el balón. ¿Este era el planteamiento que... ¿Este era el partido que esperabas encontrarte contra el Goleta? Sí, más o menos teníamos preparado sabiendo que el Goleta aquí en su casa se iba a ser fuerte, necesita puntuar. Tenemos objetivos diferentes por los que pelear, pero evidentemente tenían que pelear por eso. Vienen de sacar un buen resultado en Melenara con el Marina y era evidente. Nosotros hemos venido con lo que teníamos, tampoco disponíamos de más y hemos puesto toda la carne en el asador. Suerte. Gracias.